fate. ¿Puedes abrir la puerta? Oye, el chino, los chinos, ¿dónde está el chino y la china? Yo no le hago nada. Poco los rulos y ya estás lista, o sea, no es para que llores tanto. No, no es por eso. Entonces, ¿por qué lloras? Por el abuso de confianza. Yo quiero ser real y te pero ¿por qué me ensucias? Ensuciado, no sabía que tenía que... ¿Qué pasa, compadre? No empuja, no es broma, yo estoy hablando en broma, ya. ¿Qué es broma, tío? Me gusta llorar a mujeres. Estás tan loco, ¿no? No, pero no hay ningún problema. Llora porque soy hipócrita, siempre yo. ¿Qué pasa? ¿Por qué le tiraste el tortazo a la china? Porque siempre le tiro tortazos a todo el mundo. ¿Sabías que ella tenía que bailar más tarde? Si ella molesta y no le gusta que la molesten, entonces que deje de molestar. Venga el chino mamarracho a hacerme roche. Tampoco es así, yo le dije, chino, si vas a parar, dame lo traje de cámara. Chévere, pero no vengas a hacer chévere, date una cara porque te puedo parar de cabeza. De pronto, quien se pica pierde. Ella no estaba de humor y se picó. Le debe molestar un poco porque la china es su chica, pues. Entonces ahora hay que ponerle el pari ahí a Israel. Él es machibolo, pues, ¿no? Y de hecho, Israel abusa de su nobleza. Piña, que hoy día tocó tortazo, pues. Se puede ensuciarse. Israel es así. Como ellos siempre se juegan así, a veces tal vez Israel no sabe en qué momento hacerlo o no hacerlo.